Uno de los retos más importantes que tenemos actualmente todos los profesionales y especialmente los directivos es realmente desarrollar nuestra capacidad de impacto e influencia en nuestros equipos, en nuestras organizaciones y también especialmente el cómo somos capaces de generar valor en la relación con nuestros clientes o nuestros proveedores. Estamos viendo actualmente como muchas compañías están repensando sus estrategias o sus modelos de negocio para ser más competitivos y eso pasa muchas veces por tomar decisiones que afectan a las estructuras, llevar a organizaciones más planas, matriciales y a trabajar especialmente por proyectos. Siempre que queramos promover o implementar cambios en las organizaciones, en los equipos, siempre que queramos generar entornos de colaboración entre departamentos, el saber realmente cómo afrontar situaciones de confrontación y de conflicto, desarrollar también la capacidad de escucha y de asertividad para construir conversaciones relevantes con los colaboradores y así podríamos seguir con multitud de situaciones. El primer paso fundamental es que el participante se dé cuenta y tome conciencia de cómo se posiciona la relación con los demás y en el entorno, ¿no? En este sentido, utilizamos diferentes metodologías que contribuyen a ello, que tiene que ver con proponer la reflexión, cuestionarios basados en competencias, el feedback que recibe cada uno de los compañeros y también proponemos diferentes situaciones y simulaciones que constituyen realmente una experiencia de aprendizaje. Como la metodología experiencial y vivencial es clave para el desarrollo directivo, tenemos la suerte de contar en EADA con unas grandes instalaciones de outdoor training y de hecho somos la Business School en Europa que dispone de unas instalaciones de esta magnitud. Gracias a ellas proponemos a los participantes tanto retos individuales como de equipo y a partir de esas simulaciones identificamos comportamientos que pueden ayudar realmente a conseguir las diferentes pruebas con mejores resultados. Otro de los recursos que disponemos en EADA es el Neurotraining Lab. Son unas salas donde ponemos en diferentes situaciones a los participantes, en role-playings, donde realmente simulan situaciones de venta o situaciones de negociación, a la vez que se hacen registro de indicadores biométricos. Eso nos permite dar feedback al participante y que también se dé cuenta de cuál es su reacción ante las diferentes situaciones. Y todo ello es bajo el paraguas de los últimos avances científicos en investigación en neurociencias.